Estimados señores y señoras, me llamo María Jung, soy investigadora en la Universidad Humboldt de Berlín y con mucho gusto les presento aquí en la serie La Hispanística en Espacio Público Digital una pequeña parte de mi proyecto de postdoctorado que tratará de poéticas plurilingües de escritoras en la ilustración europea. Hoy me concentraré en una poeta de Cádiz, conocida por su nombre de pluma Hija del Sol. La vida de María Gertrudis Ore está cubierta de leyendas y mitos. Antes de decidirse por una vida religiosa en un convento, la hija de comerciantes irlandeses frecuentaba los salones literarios de Cádiz y Madrid, donde circulaban las ideas de la Ilustración Europea. Los poemas de María Gertrudis Ore abordan asuntos religiosos, pero también se inscriben profundamente en su propia época y nos enseñan una perspectiva femenina sobre la ilustración española y europea. En mi presentación me basaré en la investigación de Elizabeth Franklin, Frédéric Morin y Mónica Bolhoeffer. Para más informaciones, se puede descargar la presentación en mi página web. María Gertrudis Ore expone sobre temas de la ilustración, tal como la búsqueda de la felicidad. Igualmente recurre a formas poéticas características del siglo XVIII, como la anacreóntica. De la misma manera, publicaba en los periódicos de su época, como en el Diario de Madrid. Mismo en el convento, tenía su propia copia del Gran Diccionario Histórico, una herramienta popular de los escritores ilustrados. Los derechos de la mujer son un asunto central de la ilustración, debatido por Alain de Gouges en Francia, Mary Wollstonecraft en Inglaterra o Inés Joyce Blake en España. María Gertrudis Ore igualmente se inscribe en esta tradición de la ilustración con su poesía, en la cual, por ejemplo, evoca a menudo la metáfora del pájaro. Este no simboliza solamente la libertad, sino también la producción literaria femenina, refiriéndose a la pluma de la escritura. Para esta presentación me concentraré en una oda, publicada anónimamente en el Diario de Madrid en 1796. Para muchas escritoras de la época, la publicación anónima era, al lado de la traducción, una de las estrategias que permitían participar discretamente en los discursos de la ilustración. Ahora voy a proseguir con la lectura y el análisis del poema. Bellas pescadoras, de la limpia playa, que el océano ondoso azota y esmalta, ¿a dónde está Filis, la linda zagala, honor de su sexo, amor de su patria? La que hacía unida con sus dos hermanas a su hermosa madre, madre de las gracias. Aquella por quien Apolo guardara, nuevamente admeto, sus grandes vacadas. Porque también Jove pasiera esmeralda y se desdiera en lluvia dorada. Su amante Anfitrite Neptuno olvidara y Venus de Marte fuera abandonada. Aquella que pudo fijar la inconstancia del pastor Berilo que tanto la amaba. ¿A dónde está, digo? Mas ay, ya me habla, en mudo lenguaje de lágrimas tantas. Qué joven hermosa, amante y amada, rodeada de honores, de bienes colmada. Toma este momento airada la parca para el fiero golpe que su vida acaba. Atropos, ¿qué has hecho? ¿No ves a tu hermana que pálida sueta la hebra que hilaba? ¿No ves a la Quesis que ya no devana y con triste ceño te mira indignada? Ninfas del océano, salid a la playa, no ya con corrales, con perlas ni nácar, de amargo lentisco, de seca espadaña, para coronaros, tejed las guirnaldas. Dad con triste canto quejas lastimadas a las que en su centro manzanares guarda. Pedid vuestra Filis, Filis la graciada, honor de su sexo, y amor de su patria.
Al lado de Anacreónticas, Orre recurría a muchas otras formas poéticas, tal como la oda, igualmente popular entre los escritores dieciochistas. Esta oda trata de la muerte de una joven mujer, Filis, que resulta en el sujeto poético pidiendo a las ninfas una elegía en su honor. En la poesía de Orr somos testigos de un universo femenino en el cual figuras como Safo o Diana son frecuentemente protagonistas. Sabemos que estas dos figuras siempre ocuparon un lugar central en la imaginación y escritura femenina. Y así, en la Oda de Orre, el fallecimiento de Filis en el río Manzanares alude igualmente a la muerte de Safo, que según las leyendas se murió también ahogada. Hay que tener en cuenta que Filis es uno de los seudónimos de María Gertrudis Orre. Este seudónimo subraya la identidad poética de la mujer en vista de que se trata de un sinónimo de la gracia, un concepto estético a lo cual muchos autores atribuían características femeninas. Y además supongo que María Gertrudis Orre, que traducía del latín al castellano, igualmente estaba consciente de que Filis es una de las declinaciones del substantivo latín filus, o sea, hilo. Siguiendo este pensamiento, hilo no evoca solamente el carácter del texto como tejido, sino también figuras femeninas de la mitología antigua, como las parcas, Penélope o Aracne, que simbolizan textualidad y escritura femenina. La referencia a su propia escritura ya se puede observar en la referencia a Apolo, en la que Orr juega con su seudónimo Hija del Sol. Aquí debemos tener en cuenta que disfraces y máscaras textuales son elementos típicos de la escritura de mujeres dieciochistas. Como en la gran mayoría de sus poemas, Orr alude a figuras femeninas y a una comunidad de mujeres. Pero, pese a que encontramos un gran número de figuras de la mitología romana y griega, también sabemos que la Oda se sitúa en España, puesto que el poema menciona el río Manzanares. La comunidad femenina es un asunto importante de este poema, ya que no solamente las pescadoras, sino también Filis, se caracterizan por su integración en grupos formados por mujeres. La Oda describe repetitivamente a Filis como honor de su sexo y amor de su patria, lo que subraya la importancia de sus atributos y expone una imagen de la escritora como mujer excepcional. A mi ver, el poema es una demanda que exige que las ninfas sigan los consejos del sujeto poético y se coronen con guirlandas. Interpreto estas guirlandas, que son objetos decorativos, como metáfora de las palabras que igualmente conocemos por elocutio en la retórica. Las pescadoras aluden a las ninfas, pero también a las poissardes, las mujeres del mercado de pescado en París que ejercieron un papel importante en la Revolución Francesa y en la toma de la Bastilla. Estas poissardes simbolizan así una voz femenina. El mudo lenguaje de Filis conecta esta oda con el poema A un pajarillo de María Gertrudis Orre, en que el ave representa la condición de la mujer escritora en la ilustración. En resumen, la poesía de María Gertrudis Orre expone una perspectiva decidida femenina sobre la ilustración, abordando formas, motivos y asuntos de esta corriente literaria y filosófica. Los poemas de Orre merecen nuestra atención. También en los currículos universitarios que todavía se centran en un canon masculino. Así podríamos conocer la ilustración no solamente a través de las figuras conocidas, sino también a través de la perspectiva de sus escritoras. Les agradezco mucho por su atención y les envío saludos desde Berlín.